Pues con apenas 5 minutos de retraso, Ismael, va a comenzar este choque de la Liga Nacional Velocista en Silla de Ruedas entre AC Gran Canaria y el Bideac Bilbao. Tercero contra cuarto, dos equipos del Champions. Ismael, en principio se tiene que ver un gran espectáculo. Sí, desde luego, estamos hablando de dos equipos. Hablo sobre todo del equipo vasco, un equipo hecho para competir, para luchar en todas las competiciones y colocado desde el principio de la competición en los puestos altos. Nosotros estamos a una victoria de ellos, llevamos una muy buena dinámica y hoy para nosotros es un partido difícil, pero bueno, un partido en el que aspiramos a competir y, ¿por qué no?, a subirle las barbas al favorito. Bien, el favorito que encima tiene Gran Canaria la baja de Rosemary Hollerman, que se ha ido con la selección estadounidense. Sí, estamos en un año olímpico y lógicamente su selección no tuvo a bien convocarla ahora mismo en esta semana y no queda más remedio que irse por el año en el que estamos. Bueno, va a comenzar el choque, que será dirigido por Joaquín Zelaya como árbitro principal y Ramón Ranegui y José Luis de Agustín como auxiliares. Decir que prácticamente el Bilbao tiene 9 jugadores que van a poder disputar el choque y Gran Canaria 8. Ahí están las cosas por entre lesionados, gente con selecciones, etcétera, etcétera. De momento, como decía perfectamente nuestro habitual acompañante Ismael Naín, que Gran Canaria está a una sola victoria de Bilbao, que los dos están clasificados para los cuartos de final de la Champions, hecho histórico, especialmente para el conjunto Gran Canario, que lo hace por primera vez, se ha metido entre los 8 grandes. Muchas felicidades, no te lo había dicho. Muchas gracias. Por tanto, esto va a ser un auténtico partido de cuartos de final de Champions. Ya están los quintetos colocándose para el salto inicial. Creo que va a ser Manu por el Bilbao y Jason Mendel. Perdón, Mendelov por el conjunto Gran Canario. Va a comenzar el choque, repito, importantísimo para la tercera plaza. Si gana Bilbao, la tendrá bastante asegurada. Si gana Gran Canaria, habrá pelea hasta el final. Balón al aire y se lo va a llevar. A ver quién llega primero, va a ser Gran Canaria. Tranquilidad. Ari, el hombre que está revolucionando este equipo. Primer lanzamiento de Jorge Sánchez. Mirá el triple. Triplazo de Jorge Sánchez. Que por eso es el máximo anotador, máximo reboteador, máximo asistente del conjunto Gran Canario. Mejor comienzo imposible. Pues la verdad que sí, al equipo vasco. Ahí está su estrella, Asier, que por cierto es el máximo reboteador y asistente de la Liga Nacional, de la Liga División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. Asier García Pereiro. Terminando con Tobacco para Touré. A ver qué hace, se va a quedar solo. Lanzamiento canasta. Bonita canasta, el Touré contra tablero. 3-2 para Gran Canaria. Ataque ahora el conjunto amarillo. 2 para Claudio. Ari, el hombre que ha ido a Mike, que tiene que sustituir hoy a la norteamericana. Otra vez Jorge, que hoy va a tener también que dar el 2 de pecho ante potente conjunto vasco. Ahí está Jorge, e intenta la cinta. Combina con Claudio. Está muy bien el Bilbao en defensa. La dentro de Claudio. ¡Canasta! ¿Dónde va? Ver para creer. 5-2 para Gran Canaria. Avendaño, Asier, la sola Asier, va a llegar 3-4 metros, recibe el tapón de Ari y ahora se va a ir solo Ari, vamos a ver, se va Ari solo debajo de canasta, dentro. Fantástico inicio. Bueno, la verdad es que hemos estado muy centrados, sobre todo en defensa, y bueno, ahora a seguir, esto no queda mucho todavía. Pues. Ahí está Asier, balón para Turek. Ahora que tú recibes la presión de Mendel. A ver, otra vez Turek. Y ahí hizo los dos primeros puntos. Ahorita para Asier. Asier va a salir al fondo atrás para Blen. Blen comete con otra vez con Turek. Ahora no. Ahora no. Hacia el norteamericano. Y la transición rápida para Canaria. Para Jorge Sánchez. 7-2. Apenas 1 minuto 55 segundos. La va a jugar de nuevo Jorge Sánchez. Se la juega. Esta vez al hierro. El rebote para Avendaño. Ahora la contra para el conjunto vasco. Bilbao, los hombres de negro. Ahí tenemos su mejor hombre, Asier. Asier está viniendo muy juntito Gran Canaria atrás. Asier que no puede con Jorge. Este con Turek, cuidado que la puede perder. No, recupera Turek. Balón para Asier. La defendió muy bien Gran Canaria, muy fuerte. Sí, pero claro,
Da lo mismo que Gota, el quinteto que tiene un quinteto de tiro exterior. Tenemos que salir de los tiradores. Y ahora balón para Gran Canaria. 7-2, ha sido 37. La verdad que ha tenido un inicio terrible el conjunto Gran Canaria, impresionante. Lo mejor que le he visto en los primeros dos minutos de esta temporada. El balón para Ari. El hombre que tiene que sustituir los puntos a la norteamericana. Jorge Sánchez. Ari, se la juega. No. Ahora para Claudio, que ya intentó el lanzamiento. Ari nuevamente. Balón para Jorge Sánchez. Tiene la presión. Recibía la presión de Manu y hay personal. Hay personal del alero del conjunto vizcaíno, del conjunto vasco. A poner el balón en juego Jorge Sánchez. Ari. Para Jorge Sánchez. Sí que hay pocas rotaciones para el conjunto brancano para la tarde de hoy. Balón entero para Claudio. Con Ari. Vamos a ver qué hace. Balón entero perfecto para Claudio. Solo. Canastón de David Hernández. La canasta pasada. Aro pasado David Hernández. Sus dos primeros puntos. 9-2. Ahí está Sier. Con Turek. Deméndelo. Dice el colegiado que el balón es para Gran Canaria. Se enfada Sier bastante. Se enfada Sier con los colegiados. Dicen que es para el otro lado. Le dicen que no. Y va a ser Ari. 9-2. A 6.56 para acabar el primer cuarto. Impresionante Gran Canaria en estos primeros compases. Balón para Ari. Ari con Jorge. Ari con Claudio. ¡Otro! La verdad que está impresionante Gran Canaria, que lleva pues 11-2, solo falla en un lanzamiento, los otros cuatro dentro. Mejor jugador del conjunto vasco, sigue Asier. Está en 5 metros, se va a poner a 4 metros, lanzamiento de Asier. Vaya, y rebote para Madrid. Edición de Gran Canaria. Balón para Jorge Sánchez. Jorge Sánchez sigue, entra, se va solo. Abre para Claudio. Ahí Jorge Sánchez moviendo. Ahora Gran Canaria. Sin rifar la pelota, sin rifar la bola. Balón para Ari, buscando buenas posiciones de tiro. Y la presenta Sier. Se va Ari poniendo el fondo. Ari, Ari. Dentro. Canasta de Ari que pone el 3-2. La verdad que ni lo más viejo del lugar. Recuerda un inicio tan fulgurante ante un equipo como Bilbao. Muy aceptable, desde luego. El acierto por ahora es prácticamente. Ahí Turek, que fue el que hizo la canasta y hace la segunda. Los 4 puntos del conjunto vasco de Joshua Peter Turek. 13-4. Balón para Gran Canaria. Ahí está Ari. De repente está bastante acertado en el día de hoy en el lanzamiento a canasta. Ahora es perfecto, como ha cortado perfectamente la zona. Va a haber una personal. Va a haber personal sobre Mendelo. No. Parecía. Pues balón es para Bilbao. No sé si habrá indicado zona. Sí, seguramente habrá indicado zona porque fue una, a primera vista fue una caída sin más del jugador amarillo. Pero está visto por ahora. Otra vez para Turek, creo que tiene los 4 puntos. 3 para Blair. Escupe el aro. El rebote para Bilbao. 3 para Turek, se la juega. Vale, no está acertado Bilbao. Pero ahora no está nada acertado. Lo único que les está sacando un poco es Turek. Ahí tenemos Jorge Sánchez. Y Jorge Sánchez con David. Le pone el tapón perfectamente. Con un tapón de Avendaño. Balón para Gran Canaria. Avendaño evitó que David Hernández logre una nueva canasta. Con esa chapita. Balón para Claudio. Saque de fondo. Ari. Viene Gran Canaria. Y Ari se va fuera de la línea de los 3 puntos. Balón para Jorge, Ari, se va a jugar de personal. Ahora escupe el aro para recuperar su propio lanzamiento. Balón por Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. El bloqueo de Ari. Jorge Sánchez. Escupe el aro. Comienza ya los errores en el lanzamiento del conjunto local. Era demasiado el acierto que tenía. Un porcentaje era brutal. Solamente habían fallado uno. Así es. Dentro. Lanzamiento a Avendaño contra Tablero. 13-6 a 4.30 para acabar el primer cuarto. Balón para Ari. A ver cómo reacciona Gran Canaria a las últimas dos pérdidas de balón en ataque. Se va solo Jorge Sánchez.
Hizo una frivolidad por el balón que llegara de Álvaro de Sánchez y le van a pitar 3 segundos. Otra vez 3 segundos en la zona. Balón para Bilbao. Que poco a poco está recortando distancia. 4-15, 13-6 para Gran Canaria. Cierra la bola. Hombre que los manda, hombre que los dirige. Recuerda el máximo rector asistente de la liga. Balón para Turek. Y otra vez para Cier. A ver qué hace. A ver qué no hace. Cier se la juega. Tablero canasta. Demasiado fácil, no. Sí, lógicamente si lo vas a dejar, eso es una posición de tiro. Tiro contra tablero a 60 grados. Pues 13-8 a 5 que se pone Bilbao. A 3-41 para acabar el primer cuarto. Hay un jugador de Gran Canaria que va al suelo y va a ver personal de Turek. El de lado se fue al suelo. Creo que paró el juego. No, luego paró. Al final no hubo personal. Para Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Balón para Ari. Ari con Claudio. Con David abajo. ¡Dentro! David es Mate que pone el punto 15 para Gran Canaria. ¡Ay! Tradición rápida del conjunto vasco, los hombres de negro. Asier, el hombre que lo dirige, mucho gusto la canasta. Interés para Bendaño, recibe la presión de 3 jugadores, pero lo ha hecho debajo de la canasta con 3 manos encima y a Bendaño que hace el punto 10 para el Bilbao. Ahora el árbitro para el juego, pues ha salido una rueda. 3, 12, 15, 10. Esto ya es más habitual, ¿no? Esto es más habitual ya este resultado. Sí, estas diferencias son las que vamos a tener durante el partido. Recordemos que la primera vuelta 6-3-6-7 para Gran Canaria, que fue una de las primeras grandes sorpresas de la competición. Jorge Sánchez. Un partido muy igualado y se resolvió a favor nuestra casi en los últimos. Méndelo, que pone el punto 17. Balón para Bendaño. Así era Bendaño y Turek, los únicos que han anotado por el conjunto bajo hasta el momento. Ahí tenemos a Asier. 4-4 y 2 puntos. Turek, que se va solo. Está pitado. Pues puede haber pitado personal para Bilbao. Saque de fondo, va a ser el propio Asier, el hombre que lo dirige, el hombre que nos manda. 2:44 para el final del primer cuarto. Ahí tenemos a Asier con Turek. Venga con Asier, el club detrás para animar los amarillos. Asier, máximo asistente, máximo rebotador de la liga. Se lo va a jugar de 3, Asier. No pelaro, el rebote para Méndelo. A la puerta de Gran Canaria, Jorge Sánchez. Máximo anotador, máximo retador, máximo asistente. Jorge Sánchez se va solo. Pierde la bola. Se quedó. Yo creo que no. No le dio 3 veces a la silla, Yo creo que no, El árbitro lo ha pintado, balón para Bilbao, 2-23, 17-10. Férico para Asier. Sigue Asier. Abriendo a la derecha para Turek. Esta jugada ya la ha visto ya bastante. Sigue Turek con Asier, que corta. Sube 4 manos. Va a haber. Sube 4 manos, dice el colegiado, que hay personal. Hay personal y 2 tiros para Asier García. No está muy conforme. No, porque los contactos, pero bueno, las mides con firmeza es anécdota. Aquí los que mandan son ellos y ellos son los que están cerca. El árbitro ha dicho que hay personal y lanzamiento, 2 tiros para Asier. Se puede acortar otra vez a 5 la distancia para Gran Canaria. Vamos a ver qué está pasando. Allá, ya tenemos el balón. Parece que Asier ya va a intentar sus 2 lanzamientos. Primer lanzamiento para Asier García. Toma la bola. Tira el aro, lanza dentro. 17-11. Segundo lanzamiento. Asier García, un bote hacia la venta. Mecánica de tiro, ahora justo y el rebote para Ari. Tradición para Gran Canaria. Alguien ha caído, se va Claudio al suelo. Ahora con Avendaño. Ari, Jorge Sánchez. Lo intenta buscando a su propio lanzamiento. Ari, se la va a jugar, le quita el balón por atrás. Vamos. Dice que hay personal. 2 tiros. A ver,
Lanzamiento va a ser de banda. 1.50 para el final, 17-11 para Gran Canaria. Frico para Jorge Sánchez. La bola para el máximo anotador del conjunto Gran Canario. Balón para Ari, el hombre que ha explotado aquí en Gran Canaria. Jorge Sánchez, la presión de Asier. Interior para Ari, se la quita, me parece que es Manu. Y ahí saque de fondo. Cuando iba a lanzar, metió la mano Manu. Y logró evitar el lanzamiento debajo de la canasta del jugador amarillo. Tranquilamente Jorge Sánchez, 1.39 para el final de la primera parte, 17-11, sigue arriba para Gran Canaria. 4 segundos en esta posesión. Pues va a tener que lanzar rapidito, rapidito. Balón para Jorge, dentro. Perfecto, pick and roll y para adentro. 19-11. Acierto la bola. Ya traspasa la divisoria. Hay un jugador de Bilbao que ha caído y que para el juego. Era Manu. Así que balón para Bilbao. Vamos a ver quién pone el teleférico en juego. Va a ser como siempre así. Estamos viendo mucho Bilbao y mucha presión de Gran Canaria para evitar ese saque. El teleférico es para Turek. Y la presión de David. Está Turek. Está Turek. Ahí la ahora es Claudio. Es que ahí. Ahí ese lo intentaba Manu. Bueno, se lo juega. Balón para Asier. Asier. Mete para Turek. Otra vez esta jugada. Se repite para Blair. Se escupe. Escupe Laro. El lanzamiento de Blair. Rebote para Ari. Ya Mendeló. Mendeló con Jorge. Jorge Sánchez. Y Jorge Sánchez. Para Ari. Ari cable para Claudio. Para el defensa cerrada de Bilbao. Claudio que se la juega. Escupe Laro. Balón para Bilbao. A ver quién se la lleva, entre Asier y Ari, están peleando por esa bola, se la va a llevar el base, pero viene Claudio Hernández, le roba la cartera y esférico para Gran Canaria. Ari, balón para Mendeló, Mendeló ya adentro. Oh, fuera tranquilamente para Jorge Sánchez, va a marcar jugada. Es un pase demasiado arriesgado, que va cortado mano. Y bajo, muy bajo. Si vas a cruzar la zona tienes que bombear un poco el balón. Ahí está Asier en el que puede ser el último, penúltimo ataque. Balón para Turek. Un reverso interior para Blair, hace el taponazo que la acaba de hacer Jorge Sánchez. La chapa que acaba de poner Jorge Sánchez cuando Turek estaba dispuesto a lograr los dos puntos. 16 segundos para el final, 19-11. Férico para Bilbao. A ver, Turek sigue la presión, no puede lanzar. Y ahora a ver, dice que ha habido golpe al brazo de Claudio, así que personal. Personal para Bilbao. Saque de fondo. Va a ser Blair. Hay mucha presión. Blair con Turek que se la va a jugar. Y al final, escupo otra vez el aro. Y a la contra, quedan 6 segundos. 4, 3, Mendeló. Canasta, el último segundo. Canasta, el último segundo de esa contra de Gran Canaria que pone. Cuarto, hace Gran Canaria 21, Videbeac Bilbao 11. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Va a ser Ari el que lo ponga en juego. Ari combinando con Jorge Sánchez. Los hombres que llevan el peso del lanzamiento exterior. Se la va a jugar otra vez con el principio del choque. Ahora Palonda en el aro. Se la vuelve a llevar Jorge Sánchez. Ahí está con Mendeló. Mendeló para David Hernández. La línea personal. No quiere, no se la quiere jugar David. Sí, la verdad que era franco el tiro para Mendel, pero bueno.
y al final se acabó la posición. Buena defensa ahora de Bilbao, que recuerden, pierde 21-11 al final del primer cuarto. Ha entrado ahora Tom O'Neill, dando descanso a Sier. Tom O'Neill con Turek, a ver qué hace norteamericano. Blair, Tom O'Neill, a ver qué hace. Bota, le dejan que lance, lanza canasta. Ganancia de Tom O'Neill, 21-13. Balón para Ari. Ahora estuvo un poco blandita la defensa de Gran Canaria. Balón para Ari. Buena defensa ahí para ahora Jorge Sánchez. Se la va a jugar, se la va a jugar en los 4 metros. Sigue Jorge Sánchez. Combinando con Méndez. Tiene dos manos encima. Va a haber personal. Dos tiros. Le van a pitar personal la mano. El esférico para Mendelov. 21-13. Ha pasado solamente 1:04 del segundo cuarto. El primero dentro. El primero dentro. Segundo lanzamiento de Mendelov. Segundo. Se sale. 22-13. Ahora transición para Bilbao. Balón para Touré. Trata de pintar. Tiene delante a Yasso. Yasso solo debajo del mexicano. Canasta. Demasiado solo. Sí, canasta nada. De Yasso. 22-15. En el cambio lo dejaron entrar y Yasso tiene una gran envergadura. Aunque falle, puede volver a coger la canasta y volver a tirar. Ahí está, balón para Ari. Jorge. Ari se la juega. Al hierro y no. Bloque central, rebote para Turek. En profundidad, ¿para quién? Para Yasso, ¿eh? Ese trataba, falta en ataque. Trataba de combinar con O'Neill. Demasiado fuerte. Balón para Gran Canaria. Ahora hay cambio. En Bilbao se va Manu. Y entra Muris. Empieza la rotación en el conjunto vasco. Poca tiene el conjunto Gran Canaria para hacer. De momento, pues están jugando los mismos que iniciaron el choque. Bueno, quizá de la teoría de que si lo están haciendo bien, pues está la falta y el físico que lo permitan, va a seguir Jonay Caraballo con el mismo quinteto. Pues canasta Mendelov, que pone el 24-15. Balón para Mil. Trata de pintar, tiene la hincha David. Sigue Mil con la bola. Sigue Mil, defensa de Gran Canaria. Sigue Mil. Esta es la zona, el lanzamiento de O'Neill, ahora no. El rebote va a ser para... Rebote largo para Blair. Demasiado para Bilbao, sí. Para Blair, que estuvo en el 5 ideal de su grupo. Para allá los cuartos finales de la Champions. Balón para Jason, balón para O'Neill, se la juega O'Neill. Rebote para Jorge, a la costa de Gran Canaria. El esférico para Méndez, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, sigue Jorge Sánchez. A ver quién se lo ofrece. Hay mucha presión de O'Neill sobre Jorge Sánchez. Ahí ese bloqueo. Balón para Claudio. Lanzamiento de Claudio. No puede. Y a la contra Yasso. Yasso, el mexicano. Con Touré. Touré que llega. Mira la presión de Jorge. Vamos a ver. Sigue Touré. Está Jorge delante de él. Sigue Touré. Le va a pitar. Personal para Jorge Sánchez. 7 minutos para acabar el segundo cuarto, 24-15. Nueva arriba Gran Canaria. Segunda falta de Jorge. Y eso es peligroso porque este equipo no tiene demasiado recambio. Balón para Turek. La presión de David. Muris. Se juega el triple Muris. Da en el hierro y no entra. A la contra Gran Canaria, Jorge Sánchez. Le escolta Ari, le escolta Mendelov. Sí, Jorge Sánchez. La presión de Blair. Hace ese recorte. El esférico para Claudio nuevamente. Para el interior para David. Que falla lo que no se debe fallar. Y a la contra para Yasso. Balón para Bilbao. El mexicano. Ahí va Yasso. Una auténtica moto. Se para. Se vuelve. Ya empieza el juego posicional. Yasso. Blair. Yasso. Tiene dos puntitos. Abre a O'Neill. Demasiado fuerte. Pero recupera. Balón interior. No entró el lanzamiento de Muris. Recupera Gran Canaria. A la contra con Claudio. Claudio. Jorge Sánchez. Balón para Mendel. Op.
A ver qué hace, se la va a jugar, se la juega. ¡No! Vaya Mendeló, una canasta, parecía fácil. Contra sí. Para Bilbao. Este partido ha cogido ritmo en esta segunda mitad. Con los cambios. Ahí está O'Neal. Sigue O'Neal. Se va hasta la pintura y hay personal. Se fue hasta la cocina. Le han pitado personal. Y dos tiros para O'Neal. Y va a haber tiempo muerto que creo que pide Gran Canaria. A 5:47 para acabar el segundo cuarto. Gran Canaria 24, Bilbao 15. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues se va a reanudar el choque después de ese tiempo muerto pedido por el técnico local. Con lanzamiento de dos tiros libres, va a ser Tononil, el australiano, ahí lo tenemos, primer lanzamiento, llorando, pero no entra, se mantiene el 24-15. Segundo lanzamiento para O'Neal. Tononil es muy buen tirador, muy buena mecánica. Pues la mecánica perfecta para el segundo, 24-16. Al esférico para Gran Canaria, para Ari. Ahí tenemos a Ari. Jorge se trata de hacer un desmarque, está a mucha presión de Bilbao, no sabe qué hace Ari con la bola, balón para Jorge Sánchez, a ver qué hace el líder de este equipo, balón para Claudio con Ari, la puede perder, y a la contra Bilbao. A la contra Vigo personal, está pidiendo insistentemente Muniz, claro, la intencionada. Claro. Está diciendo que claro, los pases alto, no puede pasar a un jugador de envergadura, tiene que pasarle alto, porque si no corre el riesgo de que le corte el balón. Alfárico para O'Neal. Del que ha sustituido a Sierra y parece que va a mejorar un poco el conjunto vasco. Ahí está Turek. Balón interior para Yaso, así logró su canasta, va a haber personal y parece que puede ser la tercera de Jorge Sánchez. Sí, es la tercera. Problemas graves, el mejor jugador del conjunto local hace su tercera falta personal. Eso es muy peligroso. Va a haber cambio en el conjunto de Bilbao. Va a entrar Bendaño, a ver quién se retira, o parece que va a entrar Bendaño. Lo que sí va a entrar en Gran Canaria es por Jorge, Claudio y entra Jason. Y Raúl Vega. Gerso y Raúl Vega. El lanzamiento de Jasso al hierro. Sigue el 24-16 a 5-20. A ver cómo afecta la salida de Jorge Sánchez en Gran Canaria. Segundo lanzamiento, pues no toca ni aro. A ver ahora quién va a dirigir Gran Canaria. Va a ser Jason. Richard Jason. Y se va Jasso y entra nuevamente a Bendaño. Ya le dio su segundito de descanso. Balón para Ari. Ari que va a llevar la manija a este equipo ahora. Posición de base. Ari está buscando un compañero. Encuentra a Mendeló. Mendeló se la va a jugar. Escupe el aro. Ese lanzamiento de Mendeló que no está teniendo suerte en este segundo cuarto. A la contra Bilbao. No tiene que perder la intensidad del equipo canario en la defensa. Tiene que seguir igual. Y ha habido personal y dos tiros. Esa entrada de Muriz, de Turek, perdón. El lanzamiento es para el jugador norteamericano. Primer lanzamiento. Primer lanzamiento dentro. 24-17.
Segundo lanzamiento. Bajo la respiración mecánica de tiro fantástica. Dentro. 24-18 a 6 se pone Bilbao. Cuando estaba perdiendo de 10. Lanzamiento para Mendelov. Mendelov. Tiene Raúl. Balón para Jason que está solo. Dice el colegiado que... Pero debe valer, por Dios. Yo no sé lo que... Ha dicho el colegiado, no vale canasta. No vale la canasta. Es una continuación, por favor. No vale canasta y hay personal de Tom O'Neill. Cuando Jason había conseguido canasta. El saque de banda que va a hacer Richard Jason. Se ha enfriado un poco el juego de Gran Canaria con la salida de Jorge Sánchez. Sí, y un poco también porque hemos perdido un poco el acierto en canasta, el tiro exterior. Dependemos mucho del tiro exterior para que nuestro juego fluya. Y Raúl Vea que se la juega en ese paso largo, recupera Mendeló que se la juega también de lejos. Canastón de Mendeló. Canastón contra tablero de Mendeló. Acaba, que por el 26-18. Acaba de romper la telaraña. Ahí tenemos a Turek. Cuatro puntitos creo que lleva en este momento. Sigue Turek. Le hace Avendaño. Demasiado largo y el balón para Richard Jason. A la contra de Gran Canaria, pero no encuentra a nadie. Sigue Richard Jason. Balón para Ari. Ari. Con Mendelov. Se ha hecho un canastón hace poquito. Sigue Mendelov. Ari, el hombre que tiene que hacer esas canastas a la media distancia. Mendelov entrará, se la juega de nuevo. Y ahora sí. Otra vez Mendelov. Esta era más fácil por el 28-18. Balón interior para Vendaño, demasiado fuerte y bola para Gran Canaria. Bola para Gran Canaria, Richard Jason. Le saque de fondo. 3-43, 28-18, 10 arriba para los amarillos. Balón para Raúl Vega. A ver qué hace Raúl. Pierde el esférico. La contra de Bilbao, se le queda solo Nil. Vaya lo infallable. A ver quién se la va a llevar, a ver quién se la lleva, quién se la lleva, se la lleva. David Hernández. Jason, Ari, balón interior para Mendelov, se la va a jugar, se la va a jugar, no recupera su primer rebote después de fallar, recibe muchas manos, se la juega, segundo que no puede, no pintan nada los colegiados. No pintan nada. Y el balón para Bilbao, a la contra, ahí va Turek, sigue Turek, solito, 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 hasta la cocina, el lanzamiento, canasta. 28-20 para Gran Canaria, 3 minutos para finalizar. El segundo cuarto. Balón para Ari. Ari que se la juega gran. Balón para Mendelov. Sigue Mendelov. Está solo. Nadie le ayuda. Balón para Ari. Que ahora sí recibe. Ari se la va a jugar. Se la va a jugar Ari. A ver, se la juega. Salió el lanzamiento del jugador amarillo. A la transición para Bilbao. Ahí tenemos a Avendaño. Avendaño solo. Va a ir hasta el fondo. Corta a mí. Demasiado fuerte. Recupera Jason. 2-19, 28-28 arriba Gran Canaria. Cuidado con él. Le puede quitar la pelota a Jason. Y ahora va a haber personal de O'Neill. Que se queja al colegiado. Se está quejando el australiano. Está diciendo también Blair. Dice que no. A ver qué va a pasar aquí. El colegiado la ha pitado personal O'Neill. Vamos a ver. Se sigue quejando O'Neill. Los colegiados no dialogan entre ellos. Ahora sí. Ahora el colegiado auxiliar va hacia el principal. Y lo está llamando. Está llamando el auxiliar principal. A Joaquín Zelaya. Ranera, Joaquín Zelaya. Ahora hablan los tres árbitros. Estamos a 2-12 para finalizar el segundo cuarto. 28-20 Gran Canaria. De 2 gana el parcial, que acabó 21-11. Y 2 gana el parcial. Siguen discutiendo. Le dicen a O'Neill que no proteste más. Y ahora le pitan personal. Me parece. No entiendo. Entonces, pues será cuestión Jason. De que piten ellos. Bueno, pues es lo que ha pasado. Primero dictaminaron personal para Gran Canaria. Ahora en cambio la decisión personal
para Bilbao. Entra Asier. Gloria al banquillo. Sigue Asier solo. Atrás hay personal de Jason. Hay personal de Jason. Tal partido se ha enrarecido. Sí, sobre todo esto muy blanco. Lo que me parece muy bien, yo respeto mucho la labor arbitral, pero lógicamente son tres árbitros. Lo que no puede cambiar la decisión, porque un jugador contrario insiste. Morir al final su insistencia, se ha ganado el cambio, que no le pitaran personal a él y si al contrario. Así es. En los tiros libres, a 2-0-6, 28-20. El primero dentro, 28-21. Segundo para Asier, a 2-0-6 para el final del segundo cuarto. Segundo lanzamiento, escupe el aro, el rebote va a ser para, a ver quién se lo lleva, lo recupera Bendaño y al final es jugada de 3 para Bilbao. 28-23. Balón para Jason, la salida de Jorge Sánchez la ha hecho mucho daño a este equipo. Sigue Jason, a ver qué hace Jason, tiene delante a Bendaño. Ahora hay mucha presión de Bilbao, balón para Mendelov. Mendelov no se la quiere jugar, parece que sí, parece que no. Abre fuera Ari, Ari interior, mete la mano a Sierra y saque de banda. Se acabó la posesión y hay tiempo muerto. Tiempo muerto en la cancha, 28-23 a 1-32 para acabar el segundo cuarto. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Se acabó el tiempo muerto y menuda bronca descomunal acaba de echar el técnico local Domingo Caraballo a sus pupilos por la manera de defender las últimas jugadas. Blandito los amarillos, lo que ha aprovechado Bilbao, aparte de la baja de Jorge Sánchez, para ponerse a 5. Han disminuido 5 puntos la diferencia, la desventaja que tenían hace muy poquito tiempo. Balón para Asier. Asier se va solo. Le presiona Jason. Sigue Asier. Solito. Hasta la cocina. Y ha errado lo que tenía fácil. Puede prácticamente entrar hasta la cocina. Extraño. Ahí se va Ari. Ari es un 3 para 3. A ver qué hace Ari. Ari, interior para Mendelov. Y hay personal. No entiendo el criterio ese de las canastas continuas cuando es una acción continuada. Venimos de competición europea y con mucho más margen de tiro. La daban. Pues parece que Europa es Europa. Y España es España. Balón para Gran Canaria, 28-23, 1-0-5. Balón para Ari. Gran Canaria que ha bajado su ritmo. Ha permitido Bilbao acercarse a 5 en el marcador. Balón para Jason. A ver, caso Jason. Llega Jason, se lo va a jugar. Ahora no. Recupera Blair. Balón para Asier. 46 segundos, 28-23 para Gran Canaria. Pierde de 5 el parcial o lo gana de 5 Bilbao, como ustedes prefieran. Balón para Asier, le dejan que lance, nadie le presiona y así es fácil conseguir una canasta. Así es fácil conseguir una canasta, 28-25 a 30 segundos. Puede haber uno o dos ataques nada más. Balón para Mendel. Sigue Mendel. Ha recuperado 7 puntos. Sigue Mendel con la bola. Hay un empujón, se ha marchado Jason después de que Asier lo tocara, pero dice el colegio que solo para el juego por la caída de Jason. 13 segundos, 28-25, 3 arriba Gran Canaria, que ha dilapidado en poco tiempo 7 puntos de ventaja. Balón para Ari. Jason,
Ahora no está fluido el ataque de Ancanio, que se fue Jorge. Balón para Ari. Balón para Raúl. Se la juega Raúl. Escupe el aro. Un segundo. Y ese lanzamiento al aro. Acaba el primer tiempo, el segundo cuarto. Lo ha ganado de 7 el Bilbao. Final del primer tiempo, Gran Canaria 28, Bilbao 25. Hace Gran Canaria, dominaba al equipo bilbaíno, a Bidedeak Bilbao por 28-25. Recuerden, primer parcial 21-11 para los amarillos, segundo parcial 7-14 para los de negro. Ya va a entrar en esta segunda, en este tercer cuarto, el mejor hombre de los amarillos, Jorge Sánchez, que tras su tercera personal fue al banquillo y su equipo se vino abajo. El balón es para Asier, el que va a poner en juego la bola. Asier con O'Neill. Ahora con estos dos bases, Asier, que va a salir de fondo. O'Neill, a ver qué hace. Otra vez para Asier, tuya mía, tuya mía. Sigue Asier, se va hasta la cocina, nadie le presiona. Al final la mano de Jorge, no hubo personal y recupera Gran Canaria. Balón para Mendel. Mendel para David. Ahí está David solo. Falla. Toca Avendaño y bola para Gran Canaria. No está acertado David Hernández en la tarde-noche de hoy. Claudio, a sacar de fondo. Atrás para Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Tiene delante a Mendelov. Él está haciendo el tapón para acá, hace lanzamiento y canasta. Se nota la entrada de Jorge Sánchez, que rompe la racha negativa. 30-25 para Gran Canaria. Asier con velocidad, con rapidez, se va hacia el área amarilla. Sigue Asier, va al interior, Avendaño, recupera Gran Canaria. Metió la mano Mendelov y recupera. Transición rápida de Gran Canaria. Va por la izquierda Mendelov. Tiene Ari, balón para Ari. A ver, no sabe qué hacer con él. Se revuelve, se vuelve sobre sí mismo. Sigue Ari con el esférico, bota, rebota, a ver quién se lo ofrece Claudio, hay pantalla para que lanza, sigue Claudio, cae Claudio, lanza muy mal con la presión, me parece que de Maurice, y bola para Bilbao, el esférico para O'Neill con Asier, 30-25, 5 arriba, solo una canasta, la de Jorge Sánchez en este, perdón. Segundo tiempo, tercer cuarto ya. Balón para Asier. Abrido para Muriz. Tiene bloqueo de Avendaño. Muriz se la juega. A tablero y canasta no entra. Recupera David Hernández. Sigue David Hernández. Es un jugador del conjunto amarillo. Jorge Sánchez. Abriendo para Claudio. Claudio ya se ha girado demasiado. Ya está presionado. Mira con Ari. A ver. Interior para Mendelov. Dentro. 4 puntos consecutivos, Gran Canaria por el 32-25. Ha salido enchufado el equipo en el tercer cuarto. Sí, la verdad es que cuando ha salido Jorge, ya te digo, le da mucho dinamismo, le da muy buena salida de balón, claro, eso se nota después a la hora de atacar. Balón para Asier, interior para Avendaño, falla lo que no se puede fallar. Balón para Mendelov, Mendelov con Sánchez. Cómo se nota este jugador en el quinteto de Gran Canaria, que apenas tiene cambio. A ver, estaban forcejeando a Avendaño y Mendelov y el colega auxiliar le dice que se ha equivocado. Se ha equivocado, ya decía yo, es que es imposible. Ahora sí, vale. Rectifica el colegiado, bueno. Auxiliar que se había equivocado. En la señalización, se había equivocado en la señalización, por eso no me cuadraba a mí una falta en ataque ahí. Jorge Sánchez. El que ponga el esférico jugó 32-25, 7-48 para el final del tercer cuarto. Hay transición en el conjunto vasco. Sale Avendaño, sale O'Neill para que entre Manu y para que entre en Turek. Bilbao pone toda la carne en el asador. Ya no Ari puede. Se la juega de tres. Demasiado desviado ese lanzamiento. Balón para Asier, rápido ahora Asier. Asier con Bilbao jugándoselo todo en el campo ahora. Sigue Asier. Asier abriendo para Turek. Bloqueo de Manu, jugó interior para Manu. Se le va, rebote para Manu nuevamente. Falla el segundo y ahora hay 3 segundos. No. Sí. A ver qué dice el colegiado. Creo que fue falta de Méndez.
Ahí. Que es la primera. La primera de Mendelov. Balón para Bilbao. Tuvo hasta tres ocasiones Manu debajo del aro para hacer dos puntos para Bilbao. Balón para Asier. Bien con Turek. Asier nuevamente. Sigue Asier, sigue Asier, sigue Asier con Manu. No puede hacer el pick and roll. Ahí la presión de Javier Hernández. Abre para Muriz. Muriz se la juega al hierro. Recupera Mendelov. Rápida transición de Gran Canaria. Mendelov, Jorge Sánchez. Ya por la derecha David. Balón para David. David que abre para Mendelov. Se va Mendelov solo. Para Ari, solito, solito. Canasta de Ari. Canasta de Ari. Se pone el 34-25. Respira Gran Canaria. Nueva arriba, 6-46 para acabar el tercer cuarto. El balón para Asier. La salida de Jorge Sánchez ha sido espectacular. Cómo cambia este equipo con ese jugador. Balón para Asier. Asier para Muriz. Muriz con Turek. Se la va a jugar. Sigue la presión de Mendelov. No, sigue, la va a perder. Recupera otra vez Turek. Sigue la presión de Claudio. Balón para Manu. A ver qué hace Manu. Se la juega Manu. Tablero. Hierro. Rebote para Ari. A la contra Gran Canaria. Mendelov con Jorge Sánchez. Y Jorge Sánchez. Y se adelante a Turek y a Asier. A ver qué hace. Abre para Claudio, abrirse la juega Claudio. Se la va a jugar Claudio. Dentro. Canasta de Claudio que pone el 36-25. En un momento se ha puesto como estaban al final del primer cuarto. 11 arriba, máxima ventaja para Gran Canaria, 6-0-7 para el final del tercer cuarto. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Del 28-25 al 36-25. No ha anotado todavía Bilbao. Un parcial de 8-0 para el conjunto local. 4 minutos sin anotar. Lo que ha permitido Gran Canaria ponerse por delante 11 arriba. Y recupera esa ventaja del primer cuarto. Balón para Asier. Llega Asier. El presiona Claudio. Balón para Muriz. Muriz abriendo para Asier. El base. La del hambre de asistencia los rebotes. Otra vez para Muriz. Tuya, mía, mía, tuya. Intenta Muriz poniendo el lanzamiento de Muriz. Ahora dentro. Lanzamiento al tablo de Muriz que pone. Rompe la racha. Y primero dos puntos para Ivón. Este tercer cuarto. 36-27. Jorge sale, Sancho, sale a presionar. Para Mendel, se va solo Mendel, se va solo Mendel, va a haber personal de Turek. Que fue solo Mendel, Turek no le quedó más remedio que interceptarlo y evitar el lanzamiento fácil debajo de canasta. Dos tiros para Mendel, para Mendelov. Vuelve a presionar Bilbao la salida de balón. Lo que pasa que bueno, en esta ocasión contamos con la ayuda de Jorge. Jorge Sánchez, el lanzamiento de Mendelov, dentro 37-27. Segundo lanzamiento, nuevo teleférico, marca, dentro, 38-27, 11 arriba, como repito, la máxima ventaja del conjunto arancario, en la tarde noche de hoy, llega Bilbao, ahí está Asier, Asier llega a los 4 metros, ahí la presión de Mendelov, sigue Asier con la bola, estamos defendiendo muy bien Gran Canaria, sigue Asier, se queda solo Turek para el lanzamiento cómodo, dentro. Lanzamiento de la línea personal y Turek que hace el punto 29 para Bilbao. A 5-14 para acabar el tercer cuarto, 38-29 gana Gran Canaria Bilbao. Hace Gran Canaria a Bidideac Bilbao. Balón para los amarillos, balón para Mendel. Sigue Mendel. Jorge Sánchez que trata de desmarcarse. Sigue Mendel, recibe la presión Mendelov. Pero hay tres destinas. El lanzamiento, aro pasado, hay una caída. Va a haber personal, me parece que de Moris. Dos tiros, no. Pues la personal es para Mendelov. Pues vale.
personal de jugador amarillo, balón para Bilbao. Enfada el técnico local. Enfada el técnico local, pero el balón es para Bilbao. 4-56, 3-8-2-9. Nueva arriba el conjunto amarillo. Ahí están los hombres de negro. Balón para Asier. Asier se juega el triple. Se escupe el Félix Colaro. Balón para Jorge Sánchez. Claudio a la contra de Gran Canaria. Solo para Ari. Se va solo Ari. Se va solo Ari. Ari, 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 Ari. Falla lo que no se puede fallar. Recupera Asier el rebote. Tiene la presión de Jorge Sánchez. Ari capaz de hacer cosas fantásticas y también errores como estos. Asier. Qué asistencia para Omri. Perfecto. Y a ver ahora. A ver qué va a ocurrir. Ha levantado la mano el colegiado, ha pitado. Ha parado el juego y balón para Bilbao. Balón para Bilbao, balón para Turek. Turek, abriendo para Asier. Asier que se va, se quita hasta la cocina. Tiene dos jugadores delante. Tiene David, a pesar de eso lanza Asier. Y rebote para Mendel. Otra vez para Ari, segunda ocasión. Se va Ari solo, no, ahora no, ahora se para. Ahora se para. Pero se lo va a jugar y ahora sí, ahora con tranquilidad tablero, hace el punto 40. Hay cambio en Bilbao, entra Haso y va a salir Asier, que hoy no está teniendo su día. No, es un gran jugador y es la forma parte, es el motor del equipo. Hoy parece que no termina de entrar en juego, pero bueno, todavía... Eso está favoreciendo a Gran Canaria. Sí, todavía queda mucho partido y en cualquier momento puede tener... Balón para Turek, Turek que se la juega, canasta de Turek. 40-31 a 3-44 para acabar el tercer cuarto. Nueva arriba Gran Canaria. Hay que dejar, no hay que dejar que tire Turek con comodidad. Balón para David Hernández. Mirando con el hombre del conjunto amarillo, que es Jorge Sánchez. Va como una bala, como una moto, como una exhalación. Esa es la presión de Turek. Ahí sigue Jorge Sánchez, no encuentra a nadie. Pero va a tener que jugar el solo como sigue así. Nadie se le mueve, nadie se le mueve. Sigue Jorge Sánchez. Abre para Claudio, va a ser Claudio. Escupe el aro y recupera Turek. Ahí tiene el norteamericano. Cae Manu. Y el colegiado dice que se pare el juego. Cae Manu, que estaba cerquita de Jorge Sánchez. Para el juego, 3-17, 4-0, 3-1, nueva arriba para Gran Canaria. Viendo Bilbao, Muriz, un Turek, se va a jugar el triple, se va a jugar el triple, al hierro y el rebote es para Jorge Sánchez. Jorge Sánchez con Ari. Ahí un jugador de Gran Canaria se va al suelo y va a pitar personal a Turek. Supongo. A ver, balón. No hay personal, pero el balón es para Gran Canaria. A ver, están mirando. Están señalando a la mesa, no, no hay personal. Férico para Ari. 3 minutos para el final, 4-0, 3-1, Gran Canaria. Ari, sigue Ari, jugando con Mendelov. Mendelov que se la va a jugar Mendelov, canasta. Canasta de Mendelov que pone el 4-2, 3-1. Férico para Bilbao. La transición del conjunto vasco. Ahí tenemos a Muriz. Muriz ya penetra. Va a interpretar la pintura, no. Abre para Haso. Haso. Cambia el juego a la izquierda. Para Turek, Turek, Turek. Este está acertado, pero ahora ha fallado. El rebote para Jorge Sánchez. Y hay personal de Muriz sobre Claudio. Muriz que también parece que está un poco fuera del partido. La primera. 2-31, 4-2-3-1. 11 arriba Gran Canaria. Tercer cuarto. Balón para Jorge Sánchez. Se mantiene con las tres personales. Sigue Jorge Sánchez. Sus 5 minutos que estuvo permitió a Bilbao acercarse al marcador. Sigue Jorge Sánchez. Lo va a jugar el solo. Sigue Jorge. Abre para Ari. Ari el personal. Dentro. Dentro la canasta de Ari que pone la máxima ventaja para los amarillos. 4-4-3-1. 13 arriba. Férico para Turek, sigue Turek, sigue Turek, sigue Turek. Atrás para Manu. El alero, Manu con Turek. Buen envío, viene ahora Gran Canaria. No repite la Blair que apenas se la ha visto en el partido de hoy. El triple dentro. El triplazo me parece que fue de Moriz. De Moriz, bueno. Triplazo, estos triplazo. Triples también valen. ¿Qué valen? 44-34, 10 arriba para Gran Canaria. Y eso, a ver qué va.
ver si es intencionado o no. No, creo que no. Había quedado solito Ari para el lanzamiento, vino por atrás como un tren de mercancías. Morín lo arrolló y la personal. Balón para Ari. Jorge Sánchez. Mendel dentro. Ahora está acertando con acá en el tiro. Sí, estamos acertando tanto en el tiro exterior como las penetraciones de Mendel. Les estamos dando muy acertado y estamos aguantando la diferencia esa de 10 puntos. Pues prácticamente con 5 jugadores está aguantando el choque Gran Canaria. Ahí está Touré. Miguel Touré. Hay un robo de balón. Robo de balón. Le pitan personal a Jorge Sánchez. No, puede ser si es que iba en penetración. Pero bueno. No sé. Le dan la mano. Pues la cuarta, eso sí es peligroso. No hagas más. Le dice el técnico. Ten cuidado, Jorge Sánchez. Cuarto. Recuerden que cuando él salió, Gran Canaria se vino a Boja, Bilbao recortó. Dos arriba Gran Canaria, balón para Turek. 1-12. Blair. Dentro. El lanzamiento Blair pone el 48-36. 10 arriba para Gran Canaria. Balón para Mendel. Hay presión de Bilbao, pero Jorge lo esquiva. Sigue Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez con la bola, con el esférico. Sigue el jugador, el mejor jugador local, con Claudio. Claudio se la va a jugar, no. Interior para Mendel. Mendel lo intenta. Un lanzamiento estratosférico. Al final hay una caída de Yasso para el colegiado. A ver qué dice. Balón para quién. Balón para Bilbao. Si balón lo tenía Bilbao cuando se cayó. Balón para Bilbao. 42 segundos, 4, 6, 3, 6, 10. Arriba Gran Canaria. Balón para Morís. Morís jugó un triple, no toca ni aro, eso es un regalo. Vaya bronca le están echando a Morís. Pero creo que lo van a cambiar. Cambio efectivamente, bronca del técnico Morís al banquillo y entra Nil. 4, 6, 3, 6, 32 segundos, un par de ataques puede haber. Claudio, con los amarillos, Mendeló, tiene presión de Jasso. Sigue Mendeló con la bola. Podría Jorge Sánchez, cuidado que tiene cuatro personales y eso sería peligroso para Gran Canaria. Interior para quién, para Claudio, va a ver. Lo que antes lamentable dice el colegiado de David Hernández. Increíble lo de. 4-6-3-6, balón para el conjunto bilbaíno para cortar distancia al final del tercer cuarto. Está pidiendo el técnico local que pite lo mismo en las dos áreas. Tercera personal del jugador amarillo. Ahí está O'Neill, puede ser el último ataque. O'Neill con la bola. Buscando a quién. Buscando a nadie. El balón se va a llevar. Turek interior para Jasso. Falla Jasso, lo que no puede fallar. Y aquí se va a acabar. Se va a acabar el tercer cuarto. Final del tercer cuarto. Hace Gran Canaria 46-4-6. Videdeac Bilbao 36-3-6. Prácticamente salvo unos pocos minutos con el mismo quinteto. Ese intento triple, triplazo de Jorge Sánchez. ¿Sabes a lo que me refiero? Triplazo de Jorge Sánchez. Ahí se va Touré. Ahí va Touré. No tiene a nadie. Vuelve sobre sí, le presiona a Claudia. Interés para Manu. Canasta de Manu. Tablero y dos para Bilbao. 4-9-3-8. 11 arriba Gran Canaria. Último cuarto. Balón para Jorge Sánchez, el mejor hombre del partido, pero está con cuatro personales y su equipo prácticamente no tiene rotaciones. Ahora le va a hacer O'Neill personal. Parece que era la segunda o la tercera del australiano. Personal de O'Neill. Balón para Gran Canaria, Jorge Sánchez. Ari, Jorge Sánchez. El hombre del partido, tira sobre sí mismo, mete la mano Brian y el balón es para el conjunto Gran Canario. Ari con Jorge Sánchez, se va Jorge Sánchez por dentro, hacia atrás, dice que no ha pasado nada y roba el balón Turek. A la contra el conjunto Gran Canario. Viene Jorge, que no le entra para no hacer personal y irse a la calle. Y ahora su equipo realmente tocado. Balón para O'Neill. O'Neill abriendo para Blair, mete la mano, balón que llega debajo de canasta. Lo intenta Turek, no tiene muchas manos, al final recupera Gran Canaria.
buena defensa blancana, pero Jorge Sánchez que se está jugando la quinta. Sí, sí, ahí estaba pegando en demasía los brazos y... Está arriesgando demasiado el base del conjunto blancanaria. Ahí tenemos a Jorge Sánchez, el hombre del partido. Con tranquilidad, apenas con 5 jugadores de blancanaria. Todo el choque, se la va a jugar nuevamente, se la juega nuevamente. Ahora no. Rebote para Mil. 8-25, 4-9-3-8, sigue Turek solo, lo ha ido para Manu, Manu tablero, ahora falló, el alero, se lo va a jugar de nuevo Manu, tablero otra vez, ahora no, al hierro y para Mendelov, Mendelov con Jorge, solo para David Hernández, se va solo David Hernández, se va solo David Hernández, no quiere ir al aro, no se le quiere jugar y quiere que haya movimiento, hay dos jugadores por la pista, el colegiado dice que no. Balón para Ari, este con David Hernández, Mendelov, la pierde y la contra para Bilbao. Contra Bilbao, Tina Blair, Manu abriendo para Turek. Ahí está Turek, 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 a ver qué hace Joshua Peter Turek. Turek, balón solo, 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 Brian, solo, Brian, solo, canasta de Teo Brian. Perdón, Brian no, O'Neill, canasta de Tom O'Neill. El australiano que pone el 4-9-4-0-9 se pone el conjunto vasco. Sí, ahora, Claudio, lo que no puedes protestar por la de antes, sino tienes que más. Pero tú hay que tener en cuenta que tenemos que tener buena salida de balón. Recupera balón Bilbao que se acerca a 9 después, pero es de 13. Balón para Oler. Oler con Turek. Turek con Blade. De ahí es infalible. De ahí es infalible. Ahora falló. La maldición del comentarista. Jorge Sánchez, ahora mueve tranquila, ahora intenta mover tranquilamente a Blancanaria, trata de parar el juego porque esos últimos ataques le han dado esa desventaja, esa ventaja de 4 puntitos rápido. Balón para Claudio, Claudio la va a perder, la va a perder Claudio, la va a perder personal. Claudio. La pierde Claudio y le cuesta personal, es la tercera, se está cargando el personal con un amarillo que tiene muy pocas rotaciones. Lleva un par de acciones fuera de partido, se tiene que centrar. El equipo lo necesita más que nunca. A 7 minutos para el final. Gran Canaria 49, Bilbao 40. Busca remontar el conjunto de negro ante un equipo que no tiene rotaciones. Ahí está Turek. Sigue Turek. Sigue Turek, 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 Turek. El lanzamiento no. A ver a quién encuentra un compañero. Recupera Jorge Sánchez. Eso es un 4-1. Vamos a ver qué ocurre. Es un 3-1. Sigue Jorge Sánchez. Sigue Jorge Sánchez. Balón para Mendelov. Falla debajo de la canasta. Qué pena. Y ahora la contra para Bilbao, para Blair. Blair se para esperando un compañero, esperando un amigo. No, espera que ya se coloque en juego posicional. Balón para O'Neill. O'Neill abriendo a Turek. Hace jazo de pantalla. Hace jazo de pantalla, lanzamiento. Recupera el rebote Claudio. Dios, el duro se salió. No es tampoco muy acertado Bilbao tampoco. No. Y gracias a eso, Gran Canaria está como está. Balón solo para David y ahora sí. Ahora perdón para Claudio. Dos para Gran Canaria. A ver si esta con 4-0. Esta con Nasta consigue que él se centre ya porque necesitamos a todo el mundo ahora mismo centrado porque estamos en los minutos importantes donde se va a decidir el partido. 51-40. Balón para O'Neill. Sigue O'Neill. Abriendo para Blair. A ver qué hace. Perdón. Turek. Turek, 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 Turek. Se la puede jugar. No se le quiere jugar. Y presión amarilla. Se la va a jugar al final Turek. Al hierro. Al hierro. Recupera Gran Canaria. Claudio. Con David. David no quiere saber nada de la pintura. Se ve con Claudio. Moviendo Gran Canaria. Balón para Jorge Sánchez. Se mantiene cuatro personal. La puede perder. La recupera. Es un manotazo. Vale. Pues no es personal. Ari se la juega de tres. Al hierro. Balón que da la rueda. Se recupera Turek. Ahí está Turek. Yo soy Peter Turek. Turek, Turek, sigue. Con O'Neill. O'Neill a toda velocidad. Hacia adentro. Tira hasta la cocina. Falla el lanzamiento. El rebote para Turek. Todo debajo. Turek, Turek, Turek. Ahora sí. Ahora nos perdemos el norteamericano. 5-1, 4-2. Nueva arriba. 5 minutos para el final del partido. La emoción que va a estar hasta el último instante. Balón para Mendel. Mendelov con Jorge Sánchez. El hombre del partido, el hombre que hace que Gran Canaria esté arriba. Junto con Mendelov, Ari, bueno, el quinteto. ¿Se la puede jugar? No, no se la juega. Balón para David, 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 David dentro. Dentro David Hernández, 5-3, 4-2, arriba para Gran Canaria. El público que anima a los amarillos. Ahí está Turek, con rapidez.
Hay que acortar distancia. Los hombres de negro si quieren tener opción hacia el choque. Balón para Neil. A ver qué hace el australiano. Vamos Neil, Torrice, le va, recupera Neil. Abriendo para Blair, que desde ahí es infalible. Y de ahí no falla, solo falló el de antes. Canasta Blair. 5-3, 4-4. Nuevo arriba para Gran Canaria. Ahí se va, Jorge Sánchez. Le va solo, como una instalación, como una bala. Ahí la presión. Ahora hacia atrás. No tiene problema. Ahora hay amontonamiento de silla en la pintura. Y es Jorge Sánchez. Ahora con tranquilidad. Se la va a jugar. No. Con Ari. ¡Dentro! Ari es de personal. Ha puesto otra vez el 5-3. ¡Guau! Perdón, el 5-5, 4-4. Un arriba a Gran Canaria. A 3-52 para el final. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Vamos a llevar unos últimos minutos realmente que pueden ser muy, muy, muy emocionantes. Balón para Bilbao. Balón para O'Neill. Llega el base. O'Neill abriendo para Turek. Joshua Peter Turek. Turek se la va a jugar Turek. ¡Canararo! Había jugado contra Tadeo, lo que hay en todo el partido. Para él, no. Balón profundidad. Se va solo Méndez. No quiere saber nada. Va a aguantar a que pase el tiempo. Ganan de 11. Sigue Jorge Sánchez. Este sí se la juega y este sí lo encesta. Jorge Sánchez, el hombre del partido. 5-7, 4-4, todo arriba para Gran Canaria. El tener puesto más cerca para los amarillos. Balón para Turek. Bilbao que lo tiene que evitar. Solo le vale ganar. Turek. Dentro, 5-7, 4-6, 11 arriba, pero esto no está acabado. 2.57 para el final del partido. Hay presión en toda la pista, Bilbao. Balón para Mendel. Mendel con Ari. Ari es un 3 para 2, pero ahí no quiere saber nada. Quiere que pase el tiempo. Para Jorge. La Canaria tiene que ir a jugar ataques largos. Va por delante en el marcador. Tiene que intentar que el tiempo transcurra. Balón interior que va a perder Gran Canaria. Y ahí. A ver qué hay, que ha pitado. Pues no sé lo que ha pitado falta personal en una disputa de dos jugadores de... El colegiado principal ha establecido que es personal para Bilbao. A 2.31, 5-7, 4-6, 11 arriba Gran Canaria. ¿Cuántas faltas tiene Mendel? A ver, ahora lo indica la mesa. Tres faltas para Mendelov. Balón para Bilbao, que tiene que ir rápido si quiere tener opción en este partido. Ahí está Muriz abriendo para O'Neill. Los trenos, balón para Muriz que se va solo. Ha habido ahí una caída, a ver qué dice. Dice que no hay nada, que no vale. Ha habido caída. A ver qué dice el colegiado, que es. No, yo creo que ha parado el juego y por tanto no vale la canasta. Pues paró el juego cuando se iba a Muriz solo hacia la canasta porque habían caído dos jugadores. 2.20 para el final, 11 arriba Gran Canaria. Balón para Moriz. Viene delante a Jorge, que no le puede hacer falta. Blair. Balón para lanzamiento. El lanzamiento de O'Neill. Falle, balón para Gran Canaria. Ari. Con Jorge. El mexicano Jasso, el tren de mercancía. Se le puso delante. Se va Jorge Sánchez al piso, el frío que protesta. Pero no ha pasado nada. Solamente personal.
solamente personal a dictaminar al colegiado. Balón para Gran Canaria, 2-0-4-5-7-4-6. Deja al público, balón para Jorge Sánchez, moviendo Gran Canaria, que busca un ataque largo, que pasa el tiempo, gana de 11. Sigue Jorge, ahí el pío pío en la grada. Sigue Jorge, se va al triple, se va al triple, escupe el balón del aro, y ahora la contra para el equipo de Bilbao. Blair, sigue Blair, para Murí, recibe a David por delante, el lanzamiento falla Murí, el rebote para Ari, balón para Mendel. Mendel con Jorge. A ver qué hace Jorge. Es un compañero que busca un amigo y que le quitan. Balón para Bilbao. Bueno, tenemos que mantener la calma. 1-28. El partido está en nuestras manos. Nosotros solo lo podemos perder. Ya. Ahí está Murí. Murí con Oni, que se juega al triple. El balón no toca ni aro. Perdón. Oni se juega al triple. El balón no toca ni aro. 1-22 para final. 5-7-4-6. Balón para Gran Canaria. Que le gané este, yo que se pondría tercero. Bueno, Claudio. Bien, Claudio, presente Bilbao. Balón para Jorge Sánchez, el mejor hombre del partido. El hombre que ha ganado el choque. Ahora hay Morés, que creo que va a ser su tercera, cuarta. Tercera de Morés. 1-10 para el final, 5-7-4-6. Gana Gran Canaria. Balón para Ari. Ari con Jorge Sánchez. El hombre que ha revitalizado este equipo. Jorge Sánchez. Por eso, lanzamiento largo, mete la mano Jasso. Balón para los amarillos. Un minuto, un segundo. Y 6 segundos de posesión. Pues tendrán que lanzar rápido. Ahí tenemos Ari. Para Jorge. Se la va a jugar Jorge, no. Lo hace con Claudio. Pierde Mendel, atrás, recupera Bilbao. A la contra Bilbao. Ahí está Manu. Manu con Blair, sigue Manu. Manu a Blair, Blair viene perfectamente. Jorge Sánchez, le van a pitar personal y se va a ir a la calle. Le van a pitar personal a Jorge, a ver. Sí, sí, efectivamente, creo que le ha pitado. A ver qué ha pitado, porque yo la verdad que no lo sé. Balón para Gran Canaria. Bueno, yo no sé lo que ha pasado. Pero los que dicen que balón para Gran Canaria, 41 segundos, 5, 7, 4, 6. Se lo ha puesto bien el partido a Gran Canaria en estos últimos instantes. De lograr la victoria que le auparía, empató a punto con Bilbao, pero por el mejor haberá, o haberéis, como dice algún técnico por ahí que he oído, con muy inglés, a la tercera plaza. Ahí tenemos Ari. Ari con Jorge. Mendel solo. Pero lo falla. Fíjate. Ahora le intenta Bilbao. Ya me parece que sin fuerza porque se ven perdidos. Balón para Murís. Murís para Unil. Personal de Claudio. Yo creo que es la cuarta. Cuarta de Claudio a 19 segundos. 5, 7, 4, 6. Balón para el conjunto vasco. Puede ser el penúltimo ataque. Jasso debajo del aro. Canasta. 5, 7, 4, 9. 8, 5, 7, 4, 8. Ay, personal de Manu. 12 segundos para el final. Esto ya está totalmente decidido, Manu. Sí, yo creo que ya está decidido. La diferencia es lo único, es la incertidumbre, pero bueno. Partidazo de Gran Canaria, siguiendo la dinámica que traíamos de la competición europea. El equipo amarillo con prácticamente 5 jugadores, excepto unos minutitos, todo partido. El hombre del choque, Jorge Sánchez, que va a lanzar el lanzamiento personal. Dentro de la primera, 5-8-4-8. Jorge Sánchez nuevamente. Segundo lanzamiento. Dentro. 5-9-4-8. Último ataque del choque. Ahí está Manu. Llega Manu. Tiene el andamiento de Love. Manu con Jasso. Y Jasso quiere hacer la última. Él se va Jasso. Canasta de Jasso. Del mexicano. 5-9-5-0. 59-50. Y acaba el choque en este momento. Triunfo para la Gran Canaria. Final a Ciudad Deportiva. Ganaron los amarillos, hace Gran Canaria, 59-59, Bideideac, Bilbao, 5-0. Con este triunfo, estos dos equipos del Champions, en Gran Canaria, igual la clasificación al equipo bilbaíno, pero por mejora verás, le sobrepasa.
Esperemos que haya sido de su agrado esta retransmisión y hasta la próxima ocasión. We'll be right back.